Hay dos noticias de las que quería dar cuenta y tienen que ver con abusos sexuales en la iglesia. Una aparece consignada en el portal de Religión Digital, un portal español muy importante, y la otra en el diario.es, otro portal español. La primera tiene que ver sobre Canadá, la segunda sobre España. Ambas son, creo, bastante relevantes. Sobre la Religión Digital, que viene de Canadá, dice: el nombre del hombre fuerte del Vaticano, candidato a suceder al Papa Francisco, o sea, un denominado papabile, aparece en una lista hecha pública como parte de una demanda colectiva que apunta a todas las agresiones sexuales presuntamente cometidas por personas bajo la autoridad de la diócesis de Quebec desde 1940. Es la primera vez, dice Religión Digital, que el nombre de Marc Ouellet, un cardenal, aparece en este procedimiento. Y se suma al de cerca de 80 miembros del clero, la mayoría de ellos sacerdotes, por hechos que se remontan generalmente a los años 50 y 60 y que afectan a más de un centenar de víctimas, la mayoría menores de edad en el momento de los hechos, según informa Radio Canadá. El cardenal Ouellet, dice esta nota, es con mucho la persona más conocida y de mayor rango de esta lista. No se enfrenta a ningún cargo penal. En su caso, la demandante, cuya identidad se resume en los documentos con la letra F, estuvo haciendo prácticas como agente de pastoral entre el año 2008 y el 2010, cuando supuestamente ocurrieron los hechos. Según la versión de la demandante, F, en varias ocasiones, el cardenal Ouellet la abrazaba, le masajeaba los hombros o le acariciaba vigorosamente la espalda hasta donde se juntan las nalgas, provocando un profundo malestar en la joven. Dice ella: me sentí perseguida, cada vez era más invasivo, más intenso, hasta el punto de que empecé a dejar de ir a los eventos para intentar evitar estar en su presencia lo máximo posible. El abogado Alain Arsenault, que representa a los demandantes, recuerda que el cardenal Ouellet era el arzobispo y jefe de la diócesis y que en última instancia tenía la última palabra sobre la contratación de agentes de pastoral. Aunque los actos de los que se le acusa parecen ser menos graves físicamente que en otros casos citados en la petición, precisa esta información, su impacto y las secuelas que han causado son igual de importantes, según Arsenault. Es difícil, dice el abogado, imaginar que una persona de su inteligencia, en la posición en la que se encuentra, no pudiera saber lo que estaba haciendo y las consecuencias que podía tener. Se trata de una noticia de alto impacto que, por supuesto, en el Perú ha pasado prácticamente desapercibida y por debajo del radar mediático, salvo una nota que he leído por ahí en el comercio. La otra, que se publica en el diario.es de España, apareció de súbito como una filtración. Donde dice la nota: la investigación de abusos en la iglesia española. Para esto, un brevísimo preámbulo, ¿no? En España, luego de muchísima reticencia por parte de la iglesia española, e incluso con admoniciones fuertes por parte del Papa para que se investiguen los abusos en España, la Conferencia Episcopal igual se resistió.
Se replegó, atacó a un medio importante como ayer El País, que comenzó a propalar una serie de denuncias en plan Boston Globe sobre abusos sexuales perpetrados por clérigos en España a menores. Entonces, finalmente, forzado, presionado por la opinión pública, por el Vaticano, ya ha comenzado una investigación, para lo cual ha contratado a un bufete de abogados para que haga la investigación. ¿Cuál fue el criterio? No me pregunte. Pero contrataron al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo. Concretamente al socio principal, el señor Cremades, que es un miembro del Opus Dei. En paralelo, hay otra investigación que está haciendo la Defensoría del Pueblo Española. Y en paralelo hay otro foro abierto por asociaciones de activistas donde están recibiendo una serie de información y testimonios importantes. Por supuesto, hay muy poca expectativa respecto de lo que haga la Iglesia Española, en cambio un poquito más de esperanza sobre lo que haga la Defensoría del Pueblo. Dicho esto, aquí vamos a hablar sobre la investigación propiciada por la Conferencia Episcopal Española. Dice la nota que firma Laura Galaup del diario.es: la investigación de abusos en la Iglesia Española ha revelado por el momento la existencia de decenas de acuerdos extrajudiciales firmados entre denunciados y víctimas de pederastia. Según fuentes del grupo de trabajo creado por el despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo. Esta cuestión es importante porque por el momento en el que aparece esta noticia, ¿no? Con el datito de que el señor Cremades es de loco, ¿no? Porque ¿cuál ha sido la filtración? Que los acuerdos extrajudiciales revisados por el equipo encargado de las pesquisas encomendadas por los obispos, o sea, el bufete Cremades, afectan sobre todo a la congregación de los maristas. Que puede ser cierto. Pero claro, como dice la misma información del diario.es, debido al carácter privado de los documentos y a la falta de transparencia de la Iglesia Católica Española en este asunto, no es descartable que existan otros muchos acuerdos firmados a título personal o por instituciones religiosas de los que la auditoría no tenga el conocimiento. Esto sale, les decía, o se filtra esta información a los medios, y por supuesto uno de los medios que sigue constantemente estos casos es el portal eldiario.es, el portal Religión Digital y el diario El País, ¿no? Pero sale justo después de que el diario.es, este mismo medio que está comentando esta información que se ha filtrado a través del estudio Cremades, vinculado a Lopus, es luego de que el diario.es publicara en calidad de primicia, de exclusiva, un documento notarial firmado por un cura del Opus Dei, no cualquier cura del Opus Dei, sino por el padre Manuel Cosiña, quien ha sido o es hasta ahora uno de los sacerdotes más prominentes de la obra, más connotados del Opus Dei, porque vivió con el fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer. En este documento notarial, hace notar el diario.es, no se admiten los hechos. ¿Ah? No se admiten. Aunque se compensa económicamente a la víctima. Si entran al portal, van a ver todos los facsímiles. Con los documentos, lo que dicen estos documentos, etc. En el documento notarial desvelado por el diario.es se habla de comportamientos inadecuados. No abusos sexuales, sino comportamientos inadecuados.
En el escrito, sigue diciendo esta información, se constata que la indemnización habría sido de 17 mil euros de ayuda económica acordada a cambio de que la víctima renuncie a cualquier proceso penal y a comentar en medios de comunicación lo sucedido. E incluso la víctima debe admitir en el documento esos, así textual, esos comportamientos, que esos comportamientos en ningún caso fueron abuso sexual. ¿Ah? Dice el diario.es que la justicia canónica en su momento condenó a Cosiña, al cura del Opus, por solicitación, y lo que vaya a significar esa palabra, e imprudencias a 5 años sin poder ejercer en público, 5 años de atención espiritual en su centro y 3 décadas de prohibición de acción pastoral con menores de 30 años. Por este caso, la organización, o sea, el Opus Dei, accedió por primera vez en su historia, a pedir perdón a una víctima. El Opus Dei emitió entonces un comunicado en el que se referían al comportamiento del sacerdote como actuaciones canónicamente reprobables. Pero qué tal pánico, digo yo, de llamar a las cosas con su nombre, ¿no? Abusos sexuales a menores perpetrados por este clérigo. No, pero todavía les resulta difícil, complicado, ¿no? La actitud negacionista les gana. Dice esta nota del diario.es que tras la publicación del acuerdo extrajudicial entre el cura Cosiña y la víctima, cuyas siglas aparecen ahí, esto ha sido hace un par de días, la prelatura, ¿no?, que es la máxima instancia del Opus Dei, o sea, el prelado, el señor Fernando Ocariz, el número uno de la obra, asegura que no ha habido silencio ni cláusula de confidencialidad alguna. Pero, como hemos comentado acá, sobre el caso de Juan Cuadrecasas, que lo pueden encontrar en videos anteriores, el señor Ocariz pues ya, digamos, ha demostrado poca empatía con las víctimas de sus correligionarios. Más abajo hay declaraciones del catedrático de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos, el doctor Antonio Cuerda, quien se muestra en contra de estos acuerdos extrajudiciales en casos de delitos sexuales contra menores perpetrados por clérigos, porque dice, beneficia sobre todo al autor, o sea, al perpetrador, al delincuente, al criminal, con sotana o sin sotana, pero beneficia principalmente al depredador, porque, señala, evita la cárcel o reduce el tiempo de prisión. Me imagino que se debe referir al tema de la prescripción en España, que no tengo la menor idea cómo será. Y también, más abajo dice, pierde la sociedad, ya que la ausencia de reacción penal facilita la reincidencia del autor. Así que, como vemos, todavía hay harta tela por cortar en materia de pederastia clerical a nivel global. Hasta mañana, si el fucking virus lo permite. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas.
Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachai.lat. Tu tienda online, hoy.